días, ¿cómo estamos? Bueno, pues ya me he levantado, hace ya mucho rato que me he levantado, aunque son las 9. He hecho la comida, estoy haciendo una lavadora que la voy a atender ya. Y voy a desayunar, que todavía no he desayunado porque estoy haciendo la comida, la cama, me he vestido, me he arreglado todo eso. Y ya he quedado con mi hermana para irnos, nos vamos a dormir ahora. Y nada, y eso es lo que voy a hacer por el momento. La comida ya la hice, me levanté a las 7:30. Y no me levanté tan pronto porque digo, qué tontería, porque yo no sabía con la hora que voy a quedar con mi hermana. Y mi hermana dice que toda la noche no ha pegado ojo y ahora por la mañana se ha dormido, que es lo que suele pasar. Yo me ha costado mucho dormir también, mucho. Bueno, pues estoy esperando ya que acabe la lavadora, que ya está a punto de acabar porque me está centrifugando ahora. Y la atiendo. Y me voy. Perdonad que ayer, el vídeo de ayer, no me despedí. Estaba el trocito de la despedida, pero resulta que lo subió mi hijo y no lo vería, porque yo lo tenía en otro apartado y no lo vio. Y entonces no lo subió, por eso. Pero nada, falta nada. Enseñar la crema, que luego a la tarde yo la enseño. O si no, ahora mismo la enseño. Porque os dije que iba a buscar la crema y claro, fue el trocito ese que lo paré y luego lo puse. Y eso y la crema y la despedida era solo. Perdonad porque ayer fue un día de locos. Pero bueno. Si no la enseño ahora, la enseño luego cuando venga la tarde, que estaré yo más tranquila ya, porque ahora me quiero ir rápido. Porque tardo bastante. Hoy me toque bajar en otra parada y toca hacer transbordo y es más largo el camino. Pero tenemos que ir a buscar un papel para que nos... Porque desde el mismo hospital a los familiares le dan un autobús gratis para que vayan al hospital que han trasladado a mi padre. Porque en el hospital donde mis padres fui, os dije ayer que no había camas. Está todo colapsado, todo colapsado. Luego nos dijeron que había una ambulancia. Estuvo mi padre esperando de horas para que lo trasladaran al hospital. Bueno, pues a las 7 de la tarde nos dijeron que el hombre ya se iba para el otro hospital. Desde la 7 hasta las 11, y mi hermana fue a preguntar y le dijeron que es que nada más que había una ambulancia para hacer los traslados. Pues ya os digo, la cantidad de horas, yo no lo entiendo. Pero bueno, se ve que está todo colapsado, todo. Y ya os digo, en la sala de espera era impresionante la gente que había. Cuando yo entré estaba todo lleno, luego parece que se aligeró un poquito, pero es que luego cuando por la noche eso estaba pero a petar de gente. La sala no es que sea muy grande, pero eso estaba a petar de gente. Y decía, madre mía la de gente que había ahí, niños, gente mayor, de todo, chicas, de todo. Están los hospitales fatal, tanto recorte nos ha llevado a todo esto. Pero bueno, mejor no hablemos de los temas estos. Y ya está. Bueno, pues yo me voy a tomar el café. Hace muy mal día, está como para llover el día. Encima tampoco el tiempo acompaña, hace mucho frío. Todo eso. Yo me voy a tomar el café rapidito porque antes de ir a coger el bus quiero sacar dinero. Porque mi marido necesitaba dinero para una tarjeta y él no puede ir porque ya llega muy tarde. Entonces voy a eso que os digo, a acabar de arreglarme, tender la lavadora así, al vuelo, y tomarme mi café y me voy. Y luego ya nos vemos. Una muleta, pero como no hay nadie ahora... Sí, porque... Pues... Mirad, chicas, esto es enfrente del hospital. ¿Ya nos vamos para casa? No, yo lo he visto mejor, coches, realmente. Yo creo que será un poquito. Y después ya en casa. Pero hoy toca hacer de comer y todo. Pues sí, yo también. Bueno, nos vemos luego. Bueno. Mis preciosas y preciosos. Bueno, ya estoy en casa, son las 6:10. Ya llevo un ratito, llevo desde las 5:30. Y nada, ya doblé ropa, todo eso.
estuve haciendo algunas cositas, ya me voy a poner a fregar los platos porque quedó todo hecho un desmadre. Un desmadre, un desmadre. ¿Cuántas veces lo digo? Venga, decidlo vosotras conmigo. Y eso, y nada, mi padre está mejor, ya está mejorcito. Ya ha comido bastante, os lo he dicho antes en el otro trocito de vídeo, ya ha comido un poquito, está contento, está más animado, él se ve en el hospital y se ve más protegido, más cuidado. No porque mi madre no lo cuidara, pero tienen unos cuidados que no tienen en casa. La medicación, todo eso, y ya no se ahoga tanto, está más aliviado él, está más tranquilo. Y nada, estamos todos más tranquilos ya. Bueno, ¿y qué os iba yo a decir? Pues eso, que me voy a poner a fregar los platos y luego de aquí un ratito me voy a tomar un café y nada más. Mi marido se llevará para comer los espirales que, bueno, no hice lacito, no hice espirales, eso, y ya está. Para mañana mis hijos no sé lo que les voy a hacer, no tengo ni idea, pero bueno, ya de aquí a allí iré pensando. Mañana tampoco trabajo, o sea, tengo libre, y el viernes no lo sé, lo tienen que mirar porque no saben si son 3 días o 2 días, no saben. O sea que no lo sé todavía con exactitud, pero vamos, mañana no trabajo, mañana me iré por la mañana también al hospital con mi hermana. Estaremos allí porque mi hermana mayor trabaja y ella no puede dejar de trabajar. Porque ella también estuvo una semana de baja y todo eso, y ella trabaja con niños y no puede estar faltando las clases. Ya sabéis que mi hermana es profesora y no puede estar faltando. Y eso, que voy a colocar esas tacitas, estas cositas por aquí. Y nada, esa tarde tengo mucho dolor de cervicales, en el brazo, me pasa de todo. Yo creo que es los nervios que pasamos ayer. Hoy me han salido a mí, por el brazo lo tengo, y hoy no he trabajado, no es para decir tengo el brazo mal porque he trabajado, hoy no he trabajado, y tengo el brazo hoy perdido y las cervicales. No sé. No sé. Bueno, pues voy a fregar esto. Hay 3 platos, no hay mucho. Yo ya lo frego y me olvido. Y me olvido y yo me quedo tranquila. Bueno, pues luego de aquí un ratito sigo grabando. Bueno, ya he terminado de fregar todo. Me voy a tomar un café. Un café, un café. Y os voy a poner aquí. Así. Ahí estáis, a la medida perfecta. Bueno, vamos a tomar un café. Hoy he ido con mi hermana, ¿dónde has ido? A Capravo. Y he visto los Dolce Gusto estos, pero de caramelo, capuchino con caramelo. Pero al final no me lo he comprado, tenía buena pinta, tenía muy muy buena pinta, y al final no lo he cogido, pero digo, bueno, para otro día lo cojo, y lo probaré a ver qué tal. Lleva 2 cápsulas también, se tiene que poner una de leche y otra de café, pero a mí ese de caramelo me gusta, entonces próxima vez lo cogeré y lo probaré a ver qué tal está. Bueno, pues ya frego todo, ya no voy a hacer nada más. Me voy a tomar el café con una tortita de esas de arroz hinchado. Y me voy a tomar el ibuprofeno a mi hombro. A ver si se me pasa el dolor. Hace mucha humedad también. Ya está todo el día, no lloviendo muy fuerte, pero todo el día llovineando. Es un rollo. Tiempo este así. Voy a tomar mi café. Y nada más. Luego tengo que salir porque tengo que ir a correos. A ver si me llega una cosa. Bueno, yo creo que me ha llegado, pero no estoy segura. Pero, bueno, sí, segura sí estoy. Bueno, es una historia larga. En el correo no me dejan las notificaciones y entonces tengo que ir a buscarlo, tenían que pasar 3 días hasta poder ir a buscarlo, porque si no está en el almacén, no lo tienen ellos en ahí en mismo correos, cuando vas, vamos. Y tengo que ir hoy, entonces hoy os voy a enseñar una cosa. Una cosa, no voy a decir nada. Luego, si lo puedo conseguir coger, voy a ir. Os enseñaré una cosa. Ahora os voy a poner aquí.
ahí mientras que echo yo mi coffee. Aquí, mi tacita. Bueno, pues nada, ya estoy aquí. Ay, hay que echarse leche. Es que yo no sé por qué correos ahora le ha dado por no dejar las notificaciones. O sea, cuando deja un paquete, pues no deja el aviso. Y eso ya lo he preguntado yo en correo, que ya me ha pasado varias veces. Y me han dicho que tengo que llamar a un número, que yo no sé cuántos, que no sé cuántos más. Bueno, un rollo. Y tengo que llamar, pero un día por otro no he llamado. Pero no me dejan, o sea, se presentan aquí a la hora que les da la gana y no dejan notificación. Entonces yo lo veo eso muy mal, porque si no, no te enteras de que te ha llegado el paquete. Entonces lo devuelven. Eso no es normal. Es que hay cosas realmente que no son normales. Y otro día casi me discuto con la chica, digo, pero bueno, vamos a ver. Es que ya no me ha pasado una vez, me han pasado varias. Ay, yo no entiendo de esto, yo no sé, yo estoy en ventanilla, yo no te puedo atender. Pues si tú no sabes, tendré que preguntarle yo no sé a quién, a uno de la calle que pasa, a ver si sabe mejor que tú. De verdad, ¿eh? Es que son de verdad, yo, sinceramente, ¿eh? Qué paciencia con esta gente, qué paciencia. Y yo que enseguida me salto, porque yo enseguida me salto, yo tengo muy mal carácter, o sea, ya, primero que la llamé y le pregunté y me dice, ah, no, yo no sé nada, pero a ver, chica, ¿me quieres dejar explicar? Es que no deja ni explicar. No, enseguida no sabe nada, no quiere hacer nada. Ah, no, no, yo no sé, yo, y este número, ah, no, yo no lo sé, no sé qué número. A ver, chica, por favor. No, no, tiene muy mala atención al público, yo de verdad que no me gusta nada correos, nada me gusta. Nada, de verdad. Cansan, esta gente cansan. Parece que no quieran trabajar, yo no lo entiendo. Bueno, pues ya tengo mi café aquí y me voy a tomar tranquilamente. Ay, qué bueno el cafetito. Hoy hace bastante fresquito en la calle, pero a ver. Bueno, pues me voy a comer una tortita de estas. Hoy no he puesto ni la tele. Es que estoy cansada, me lo veréis porque estoy cansada. Estoy muy cansada. Y no he puesto ni la tele. No he puesto a fregar los platos ni la tele he puesto. Pues hoy en cuanto cene, me parece a mí que me voy a ir a dormir. A ver si puedo descansar porque es fatal. Bueno, me voy a comer mi tortita con mi café. Mirad, pero lo voy a enseñar. Pero sí. Mi café, mira, con su espumita, qué bueno. Su espumita. Y las tortitas. Bueno, pues yo voy a tomarme el café. Y ya luego seguimos hablando más tarde. A ver si voy a correo. Cuando venga mi marido, tengo que ir con él a correos. Y os enseño, si me ha llegado eso, os enseño. ¿Vale? Vamos, y guapas. Cas, mirad, esa es la sorpresa que os tenía. Karina me hizo un cuadro, ella pinta y me hizo este cuadro, mirad qué bonito es. Os lo voy a acercar, me lo hizo en tonos plateados, el marco es color plata si lo veis, como mi comedor. Luego hizo las olas, la luna o sí, la luna, un barquito y lo hizo en tonos negros, platas y blanco. Y me lo enmarcó y me lo ha mandado por correo, mirad qué bonito cuadro. Y lo he puesto aquí en mi comedor, en este trocito de aquí de al lado de la ventana, porque al tener el negro resalta. Mirad qué precioso. Y luego os voy a enseñar una cosa que me ha hecho un regalo también, me la ha mandado por correo y esto, yo estoy muy contenta, estoy muy muy feliz, muy feliz. Porque mirad qué detalle más bonito ha tenido. Mirad, os lo voy a enseñar. Mirad. Ella me ha regalado esta taza. Esperad, que la voy a poner aquí para que lo veáis bien. Me ha regalado una taza. Y en la taza pone la ventana mía del canal. La ventana que siempre abre el vídeo. Y pone mi foto. Una de las fotos que yo tengo en la intro.
Mira la taza que chula. Y pone: un año, ventana indiscreta. Gracias por hacerme reír y pasar tan buenos momentos. Y pone la fecha que yo empecé el canal, que fue el 7/1/2016. Mirad. Mirad qué detalle más bonito de parte de Karina. Me encanta. Yo se lo he dicho muchas veces ya a Karina. Y Karina es como si fuera una hermana para mí, porque la verdad, no por los regalos, ¿eh? No por los regalos. Por los detalles que tiene siempre, siempre, siempre tiene detalles conmigo, siempre. Ella por la mañana me levanta con un... Siempre me manda al móvil los buenos días. El otro día me hizo una foto, que la tengo en el móvil, que me gustaría que la vierais. Nevó. Luego lo voy a enseñar. Ahora no sé dónde tengo yo el móvil. Y me hizo un muñequito de nieve y me hizo un corazón, me parece, que me puso. Esa no es la primera vez que me lo hace. Luego por la noche me da la buena noche siempre y luego durante el día hablamos, ¿no? Pero tiene muy bonitos detalles conmigo, que son los que yo aprecio, los pequeñitos detalles y los que dices, madre mía de mi vida. A ver, que me conocen... Bueno, ya me conocen en persona, lógicamente, pero al principio me empezó conociendo por una pantalla, o sea que tú no, realmente no conoces bien a la persona, ¿no? Yo de verdad estoy súper agradecida con Karina, le quiero mandar un beso súper, súper fuerte, muy fuerte, ya sabe que yo la quiero muchísimo, le he cogido muchísimo cariño, porque es que de verdad que se le coge cariño, porque es una persona tan buena. Ella dice de mí que yo soy buena, pero es que es tan buena, tan detallista, tan cariñosa, es que lo tiene todo esta mujer. Yo de verdad estoy súper encantada. Y estoy muy encantada de ir a Alemania, que iremos para Semana Santa. Súper feliz, y yo sé que ella, es como para ella un regalo muy importante, lo que yo vaya a Alemania, porque yo sé que le ha encantado cuando se lo dije. Y yo, todo lo que le pueda dar a Karina es poco, porque es que conmigo se porta tan bien. Estos pequeñitos detalles son súper bonitos para mí. Y me ha encantado, me ha encantado. O sea que desde aquí, Karina, un beso súper, súper, súper fuerte para ti y muchísimas gracias por todo lo que haces diariamente por mí. Muchísimas gracias. Bueno, y nada, ya fuimos a buscar, este era el paquete que tenía que buscar. Pasa que los de correo no me dejan la notificación y entonces yo no... Como ella me dice que el paquete ha llegado a España, pero yo no... El cartero supuestamente dice que viene, aquí no viene ningún cartero y no deja la notificación. Entonces tengo un número que mañana llamaré y lo voy a comentar, porque esto no puede ser. O sea, porque si yo no me doy cuenta y ella tampoco, el paquete lo vuelven a mandar a Alemania. Y no es manera, ¿no? Ellos tienen que dejar una notificación conforme que han pasado por aquí para que yo vaya a buscar el paquete. La cuestión que... todo eso. Ya son las 9:15, vamos a cenar. También me ha regalado esto, mirad, os lo quiero enseñar. Mirad qué platos más bonitos para poner los cupcakes o las magdalenas. Son preciosos, mirad qué bonito. Yo siempre he tenido muchas ganas de tener estos platos así y son preciosos. Bueno, pues vamos a cenar ya, después me quiero... Uy, he tocado algo, como siempre. Me quiero bañar. Yo me voy a acostar pronto porque estoy súper cansada, súper cansada. Me tomo una pastilla para el brazo a ver si esta noche me deja dormir. Y qué más os iba a decir. Ah, el vídeo ya lo tenéis subido, el canal ya está subido, o sea que a verlo, que es muy cortito, tiene 20 y pico minutos, pero bueno, mejor eso que nada, porque yo digo, no les puedo dejar de grabar, que me sabía mal. Ya había grabado nada más que por la mañana, con todo lo que surgió, pues no me dio tiempo a grabar luego, claro, yo llevaba la cámara encima tampoco. Y nada, pues ya hoy tenéis un poquito más de minutos grabados y mañana también. Pero bueno, voy a intentar no dejar de hacer vlog, por supuesto. Y nada, ya tenéis vuestro vídeo ahí subido. Ir a verlo porque os gustará. Es cortito, pero es intenso, como todo lo que hago yo. Bueno, pues os dejo y luego ya seguimos un ratito más. Mis princesas y mis príncipes. Bueno, pues ya me he puesto hasta la batita y todo porque tenía frío. Y nada, me voy a despedir el vlog aquí ya. Estaba hablando con mi hermana, que os iba a decir yo, me habéis dicho que os dé las últimas noticias de lo de mi padre. Ha estado mi hermana esta tarde, mi hermana mayor, porque ya no ha ido hoy porque estaba trabajando, entonces ha ido mi hermana mayor esta tarde con él y dice que está muy animado, que estaba así riendo y para acá y para allá, dice que está mejor, porque no estábamos un ratito, porque ahí tienes que estar con máscara y todo, entonces tampoco es conveniente estar mucho rato, por ejemplo yo, que yo no he pasado la gripe, a ver si al final la voy a coger yo. Y mi hermana pequeña sí que la ha pasado, pero nada, hemos estado un ratito y luego tampoco se puede ceder en hablar, pues ahoga mucho.
entonces tiene el oxígeno puesto y entonces es mejor no estar hablando mucho porque se agita. Y él se pone nervioso enseguida y se agita mucho. Entonces, pues nada, nosotros cuando hemos estado, ha estado bien, ha comido todo, la verdad es que bien. Y con mi hermana hasta tarde también, y muy bien, dice que ha estado allí, tranquilito y eso. Y mañana nosotras volveremos. Al final me ha dicho mi encargada que tengo 3 días, o sea que el viernes tampoco voy, y ya el lunes empieza a trabajar de nuevo. Pero yo creo que el lunes ya estará en casa, pienso yo. De momento no saben cuándo va a salir, porque le han dicho que va a estar ahí hasta que lo controlen, porque le están poniendo toda la medicación ahora y todo eso, hasta que esté más controladito. Pero vamos, estaba de ánimo, estaba bastante bien. Yo esta mañana me he puesto contenta porque estaba bastante animadito. En urgencia no estaba tan animado, estaba más bien lloriqueando, estaba mal, claro que se encuentra mal, yo lo comprendo. Y, pero bueno, más o menos está todo dentro de la normalidad. Ahora tienen que ir evolucionando los días y a ver cómo él va. Y nada, pues nada, el vlog lo voy a despedir aquí. No ha sido muy largo, pero bueno. Os mando un besito muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte para todas y para todos. Y nos vemos en el vlog de mañana. Chao.